Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz sábado, hoy es el día 25 de enero del 2020 y paso aquí a saludarlas, no las había saludado el día de hoy y de igual manera les quiero compartir que hoy sábado vamos a tener un pequeño barbecue, mi esposo está haciendo poquita carne asada fuera en el asador y voy a hacer un arroz, así que nada más les quiero compartir con ustedes cómo es que yo preparo el arroz rojo. Y los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy son una taza de arroz, que ya la tengo aquí lavada, es una taza de arroz, una latita de elote, voy a necesitar dos jitomates, un cuarto pedacito de cebolla y dos tazas de agua, es lo que voy a necesitar. Así que vamos a la preparación del arroz, quédense conmigo y ahorita vemos cómo nos queda. Así quedó el arroz, bien rico, bien cocidito, bien bueno con el elotito. Aquí andamos, chicas, este sabadito hermoso, nos vinimos a caminar para acá, para traer a los perros a caminar y bajar un poquito la comida que acabamos de comer, y este sabadito pues nos gusta venirnos para acá a caminar y está muy bonito acá. Vamos a seguirle la caminada, chicas. We got a new tripod. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se dice? Unboxing. Un unboxing de una tripod. Te encargué para que me ayude a hacerles los videos mucho mejor. Nice. I like it. Porque le estaba batallando con los que tengo para... For pictures, I think. Como para las fotos o cuando les quería mostrar algo que estaba cocinando. Le estaba batallando, así que me encargué un tripod. Y we're happy about it. Porque acá está mi editor. Esta chula hermosa que miran ahí. Es la que se encarga de toda la editación de los videos, de la música, de los intros, de todo. Esta niña chula. Si no fuera por ella, porque ella fue la que me motivó a que abriera el canal y que abriera el canal y que abriera el canal. Oh, ahí está, la que está behind the scenes, ¿verdad, mamás? Yeah. Yay, we got a tripod.
Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Feliz domingo. Aquí estamos ya empezando este dominguito, chicas. Y aquí paso a saludarles para darles la bienvenida a un nuevo video. Así que ahorita es temprano, son como las 10:40 y no me he comido mi pancake, no he desayunado, así que me voy a hacer mi pancake de avena. Ustedes saben, esa va a ser mi rutina ya. Usualmente a mí me encantan muchísimo los pancakes de avena con plátano, así que es lo que me voy a preparar el día de hoy para desayunar. Aquí tengo ya mi cafecito, que ya me lo preparé esta mañana, mi cafecito. Que no falte, chicas, así que acompáñenme en este domingo, en este día. Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Aquí estamos en Wendy's y les quiero mostrar la ensalada que me gusta, la de Apple Pecan Salad, que es esta. Así es como se ve, una de mis ensaladas favoritas. Chicas, ahora lo que les voy a preparar enseguida es una de mis comidas favoritas of all times. Lo que me encanta comer a mí y es carne seca con papas. A mí mi comida favorita es carne seca con papas y ahorita voy a preparar una para que ustedes vean cómo la preparo yo. Esto es a mi manera de yo prepararla y les voy a mostrar los ingredientes. Así que aquí están los ingredientes. Lo que vamos a necesitar para hacer este platillo es carne seca, que es el ingrediente principal, carne que se secó en México, nos la trajimos de México, muchos también la conocen como cecina, entonces son carne de res seca, son tres papas, y para hacer la salsa que le vamos a poner a nuestras papas y carne seca es tomatillo milpero, yo voy a usar dos jitomates y chile de árbol. Entonces ahorita voy a asar los chiles, los jitomates y los tomatillos para hacer la salsa que le voy a poner a la carne y a las papas. Y también voy a picar la carne en pedacitos pequeños y las papas también las voy a picar en cuadritos. Entonces ya que esté este proceso, ahorita les muestro lo que sigue. Ok, chicas, entonces vamos a continuar con el siguiente paso. Aquí ya tengo las papas bien picaditas en cuadritos y tengo la carne ya picada. Mi esposo ya me ayudó a picarla en cuadritos pequeñitos también. Para las que no sepan, la carne seca es bisté de res y se le pone bastante limón, se le pone sal y después se cuelga, se seca con el sol. Se deja varios días hasta que ya se seca. Y esto es la carne seca o cecina, como, ¿verdad? Algunas personas lo conocen. So, esta ya está bien picadita también. Y también ya tengo aquí el proceso para hacer la salsa. So, ahorita lo que vamos a hacer es que voy a ponerle aceite a mi cazuela porque voy a freír la carne. Voy a dorarla un poquito, no freír, dorarla un poquito. Así la voy a poner aquí y la voy a dorar. Entonces aquí se va a estar dorando un momentito. Ya que esté dorada, saco la carne
y la dejo en un lado. Y en esta misma cazuela voy a poner las papas. Así es como lo hago yo. Entonces, ya ahorita que esté la carne frita, les voy a mostrar el siguiente paso. Okay, ya que esté la carne lista, les muestro el siguiente paso. Ok, chicas, entonces no sé si puedan apreciar y ver cómo ya va la carne quedando bien doradita. Más bien, ya está bien doradita. Así es como me gusta que quede doradita la carne. Ya que la carne está doradita, entonces la vamos a poner en un plato. La vamos a sacar de la cazuela para ponerla aquí. Déjenme acomodo el plato aquí. Y para ya usar esta misma cazuela, y en esta misma cazuela vamos a poner las papas. Ok, nuevamente les recuerdo, esta es la manera en que yo lo hago. Sé que todas tenemos una manera diferente de cocinar, una manera diferente de hacer las cosas, pero pues esta es la manera que yo lo hago. Así a mí me funciona, nos gusta mucho. A mí esta es una de mis comidas favoritas. La carne está aquí afuera, ya la doramos un poquito la carne y ya la saqué. Ahora en esta misma cazuela voy a poner un poquito más de aceite, muy poquito. Y voy a agregar las papas. Ok, entonces agregamos las papas. Y ya que agregamos las papas, las vamos a dejar aquí un momentito también para que se doren un poquito las papas, para que se cocinen. Ya que estén las papas cocinadas, entonces le vamos a agregar la carne. Pero para eso, entonces mejor nos esperamos un momentito. Y ahorita les muestro el siguiente paso, ya que estén las papas listas. Le voy a poner muy poquita sal a las papas también, para que mientras se están cocinando, pues tengan un poquito de sal. Porque pues la carne también ya tiene sal, pero pues para queremos que las papas agarren un poquito de esa sal. Ok, chicas, entonces aquí las papas ya están listas. Tampoco no queremos dejarlas que se cocinen de más, porque luego se van a hacer muy, se van a deshacer. Entonces ya cuando miramos, ya están en el punto de que ya están. Entonces le vamos a agregar la carne. Ok, so las papas ya están. Se le agrega la carne. Aquí mismo. Lo vamos a mezclar un poquito. Que se mezcle. Y como no queremos deshacer tanto la papa, vamos a agregar la salsa que ya molimos. Vamos a agregar aquí. Y a mezclar. Si vieran qué rico huele, chicas. Delicioso. Esta es mi comida favorita. El sabor que le da la carne a las papas. El sabor que le da la salsita tan rico con tomatillo milpero. Yo en lo personal prefiero el tomatillo milpero, que es el tomatillo más pequeño. Siento yo que tiene mejor sabor para las salsas. Ya se me está haciendo agua la boca. Miren qué rico está. Huele delicioso. Y qué mejor que carnita traída de México, directamente de allá. Así que imagínense, chicas, qué delicia. Así que ahorita, mientras lo dejamos ahí un momentito, que se caliente y que se combinen los sabores, voy a amasar poquita masa para hacer unas tortillitas de maíz. Que no pueden faltar con esta receta, chicas, unas tortillas de maíz con un pedacito de queso traído de México también. Delicioso. Recuerden lo que les mencioné en el video, chicas. No tenemos que quedarnos con las ganas de comida. Podemos comer, probar las cosas. Nada más todo con moderación y usando nuestro sentido común. Recuerden, chicas. Ahorita nos vemos. Nada más les quería compartir un dato muy importante y muy especial para mí.
No me quiero agachar tanto porque ahí está el comal caliente, pero la tortillera esta fue un regalo de mi abuelita que ella me regaló el año que yo me casé. So, esta tortillera también ya tiene 20 años. Y siempre que hago tortillas, siento como si ella estuviera aquí conmigo. So, esta tortillera, gracias a mi abuelita Odelia, que en paz descanse, fue un regalo de ella que aprecio yo mucho, que cuido yo mucho. Y es hecho de pura madera de encino. Así que me voy a acabar primero yo, antes de que se me acabe esa tortillera. Pero bueno, aquí ya tengo las bolitas. Ya está el comal caliente. Y vamos a hacer unas tortillitas para acompañar nuestra deliciosa carne seca con papas y chile.